Olvide que es la cuenta, sí, como bien digo, de la gestión anterior, 2015. Lo que más me preocupa, que es el ítem que creo que preocupa a todos los ciudadanos, es que del 100% presupuestado para obras públicas solo se ejecutó el 52%. No hemos podido saber dónde fue el 48% restante, muy probablemente a la cuenta de publicidad y propaganda, que somos las que sabemos que siempre se engrosaban con respecto a lo presupuestado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Desgraciadamente ya no está el intendente, no sé si le cabe alguna responsabilidad a él y a todo su equipo, porque no actuó solo, ¿verdad? Lo que esperamos con esperanza es que en esta nueva cuenta que nos presentarán el año que viene, que es la del 2016, a obras públicas creo que se le ha dado más énfasis, y específicamente yo, para firmar el presupuesto, pedí que no se pueda hacer ninguna transferencia, y hoy lo recalcó, a la cuenta de publicidad y propaganda, porque sabemos que ese es el agujero negro por donde se filtran fondos que no deben ir ahí. Los fondos que vienen de Nación para obras públicas, destinados exclusivamente para obras públicas, y evitar este traspaso de dinero. Y sí, justamente están diciendo que todo lo que transfiere el Tesoro Nacional para obras públicas debe ir íntegramente a obra pública, y si dice a bacheo, si dice a canales. Eso es algo explícito, o sea que ahí hay un mayor control con respecto a lo que se hace. Es muy poco el tiempo para empezar a ver si se trabaja o no en obra pública. Lo cierto es que ya hay algunos baches tapados, algunos al menos. Sí, lo que pasa, no olvidemos también, yo hoy estoy metiendo el arreglo de 4 baches. Lo que pasa es que, en honor a la verdad, quedó la ciudad entera destruida, y ustedes como periodistas lo deben saber. Aquí tenemos en la Córdoba al 1600, creo, ya directamente se ha hecho como un escalón la fractura del pavimento. Y también teníamos un compromiso formal del intendente anterior de decir: voy a dejar la ciudad sin un solo bache. Sabemos todos, por la experiencia vivida, que no se cumplió. Bueno, justamente en relación a los baches, decía que el único pozo que no le dejó el intendente Isa a Sáenz era el del Loto. Esperemos que por lo menos empiece a trabajar. Bueno, sería muy bueno que la provincia ganara el Loto, tal vez así podríamos solucionar mucho. Y también hay que hacer hincapié en otra cosa: Aguas del Norte abre y no cierra. No sé cómo será el convenio, porque en este momento está que cierra Municipalidad, que cierra Aguas del Norte, pero Aguas del Norte es el gran topo de la ciudad, donde va, rompe y no arregla. Y quiero, ya que me dan el micrófono, decir que el lunes escuché que en el barrio Alta Tensión, pero no de Villa Floresta, sino de Villa Primavera, por las canillas normales del agua potable salían gusanos. Así que Aguas del Norte, póngase las pilas y haga lo que debe hacer.